Ha habido muchos cambios desde el principio de la banda, como cuando empezó la banda, que éramos originalmente Raúl y yo, traíamos otros conceptos y otras ideas y también estábamos muy chavos y no teníamos mucha idea de lo que queríamos hacer, solo teníamos ganas de tocar. Y creo que se ha mantenido de alguna manera así la banda y como que hemos ido aprendiendo, entonces los cambios entre cada disco son muy notorios porque realmente no tenemos una regla de hacia dónde vamos, solo queremos seguir tocando y llevándolo a más gente. En Rise pues bueno, estaba otro baterista, luego entró John Golden Era, después de Golden Era entró Axel y próximamente buscamos un bajista. Cuando entró Martín pues fue un empujón para hacer algo más diferente, nuevo, y cuando entró Axel también, y con lo nuevo que estamos componiendo también ya metimos más cabezas, más ideas. Jugamos con percusiones y la cuestión de el bajo guitarra que le da como un sonido peculiar, porque en realidad no suena a un bajo específicamente, pero sí es como, da como esa presencia sonora que hacía falta en What Is The Rest, como con la cuestión del bajo, que en Rise sí lo tienen, no lo tienen, ¿no? No, en Rise no. El disco está grabado igual con bajo guitarra, no hay ningún bajo. Como músicos y en general toda la gente que se dedica a hacer arte o cualquier forma de expresión, como que nunca llegas a un punto de satisfacción total que te dure más de una semana, creo. Entonces, y menos en la música. Entonces pues constantemente estamos componiendo, constantemente queremos algo extra, todos los shows intentamos de cambiar algo y pues eventualmente eso va pasando a nueva música y nuevos discos. Y pues ahorita justamente estamos trabajando en nuestro nuevo disco, que yo creo que va a ser, que va a definir un muy gran cambio en la banda, porque no nos hemos puesto ni un límite.
Look at the declining sun, the night is coming. Rise up your hands and souls, ah. Moon is shining, rise from haze, new air is coming. Everything around us falls, ah. Your hands.